Bien hecho. De algún modo sabía que Serana y tú encontraríais al sacerdote Vol. Sí, ya lo veo. Confío en que no tuviste dificultades para capturarlo. ¿Estabas demasiado ocupado planeando cómo derrocarle? Ojalá hubiera podido estar allí para oír sus gritos. Bueno, tu esclavo te está esperando. Ya le hemos entregado el pergamino antiguo. Ordénale que lo descifre y oiremos juntos las palabras de la profecía. Vivir aquí tiene muchas ventajas, ¿no te parece? He venido tal y como me ordenaste. Por supuesto, ¿qué necesitas que haga? Ah, sí, el pergamino antiguo. Admito que estoy deseando leerlo. Por supuesto. Y ahora, hacedme el favor de guardar silencio. Debo concentrarme. Veo una imagen ante mí. Se trata de un arco magnífico. Yo conozco esta arma. Es el arco de Auriel. Una voz susurra. Entre los hijos de la noche surgirá un amo pavoroso. En una era de conflictos, cuando los dragones regresan al reino de los hombres, las tinieblas se mezclarán con la luz y la noche y el día serán uno. La voz enmudece y las palabras comienzan a temblar y distorsionarse. Pero espera, aquí hay más. El secreto del poder del arco está escrito en otro lugar. Creo que hay más información sobre la profecía escrita en otros pergaminos. Sí, ahora los veo. Uno de ellos contiene los secretos de los dragones y el otro habla del poder de la sangre antigua. Mi visión se oscurece y ya no veo nada más. Para desvelar la profecía al completo, debemos encontrar los otros dos pergaminos. Vivir aquí tiene muchas ventajas. Eso ¿no te parece? No ha sido tan útil como habría deseado. Aún así, lo has hecho bien. Mi traicionera esposa robó uno de ellos y luego desapareció. En cuanto al otro, la última noticia que tuve es que se perdió en las entrañas de unas ruinas Duemer. Parece que nuestra labor aún no ha terminado. Pero he esperado mucho y estamos muy cerca. Puedo esperar un poco más. ¿Estabas demasiado ocupado planeando cómo derrocarle? Si necesitas algo, solo tienes que decirlo. ¿Qué reunión? Sé cómo forjar buenas hojas. Me he informado de eso. Ah, ya veo. Suponía. ¿Tienes un momento para hablar? Debes de sentirte incómodo. Ese sacerdote polilla Dexion dijo que necesitábamos otros dos pergaminos antiguos. Creo que sé dónde podemos empezar a buscar. Porque no quería que se enterasen. Y menos que nadie mi padre. Desde que decidió perseguir esa profecía, nos distanciamos un poco. No creo que me siga viendo como su hija. Soy solo un medio para alcanzar un fin. No quiero oír nada al respecto. Quiero lo que he pedido. Tenemos que encontrar a mi madre, Valérica. Seguro que ella sabe dónde está. Y si tenemos suerte, quizá lo tenga ella misma. La última vez que la vi, dijo que iba a un lugar seguro. Un lugar en el que mi padre no la buscaría jamás. Aparte de eso, no quiso decirme nada más. Pero la forma en que lo dijo, un lugar en el que no la buscaría jamás, fue poco clara, pero puso bastante énfasis. Quizás. Lo que no entiendo es por qué lo dijo de ese modo. Además, no se me ocurre ningún lugar en el que mi padre no quisiera buscar. Y ha tenido mucho tiempo para ello. ¿Alguna idea? Espera, eso casi tiene sentido. Solía ayudar a mi madre a cuidar del jardín que había cultivado en el patio. Todos los ingredientes de nuestras pociones crecían allí. Siempre decía que mi padre detestaba aquel sitio. Era demasiado apacible. Oh, sin duda. Pero mi madre no es ninguna cobarde. Por otro lado, no creo que allí nos topemos con ella. Pero merece la pena investigarlo.
Confía en mí. He vivido aquí mucho tiempo. Conozco esto como la palma de mi mano. Hay una bocana en desuso en el extremo norte de la isla. Los anteriores propietarios la utilizaron para introducir provisiones en el castillo. Allí hay un viejo túnel para huidas de emergencia. Creo que es nuestra mejor baza. Vamos, está al doblar ese recodo. Sí, justo al doblar el recodo. Desde aquí abajo el castillo parece enorme. Ya sé que es grande, pero bueno, parece aún mayor. Punto terminado.
¿Sí? ¿Qué necesitabas? ¿Sí? ¿Qué necesitabas? Esto conduce al patio exterior. Ve hacia la puerta. ¿Qué le ocurrió a este lugar? Esto es una ruina. Está todo, bueno, muerto. Es como si nadie hubiera puesto un pie aquí durante siglos. Por aquí se iba al gran salón del castillo. Parece que mi padre lo ha sellado. Solía pasear por aquí después de la cena. Antaño era hermoso. Este era el jardín de mi madre. Era... ¿Sabes lo hermoso que puede llegar a ser algo cuando lo cuidan manos expertas durante cientos de años? Ella odiaría verlo en este estado. Espera. Hay algo raro en este reloj lunar. Faltan algunos de los blasones y la esfera está torcida. Ni siquiera sabía que los blasones pudieran quitarse. ¿Querrá decirnos algo mi madre? Te digo que hay algo raro en ese reloj lunar.
Muy astuta, madre. Muy astuta. Nunca había estado en estos túneles, pero seguro que discurren bajo el patio y conducen a la torre en ruinas. Bueno, al menos nos estamos acercando. Sigamos.